Miguel Marcos ya no se esconde, así pues ajuntó a Belén Esteban en sus vacaciones. Belén Esteban y Miguel Marcos están desconectando al máximo en Tenerife, y el conductor de ambulancias ha sido protagonista de los posados más esperados. Por Estefanía Fernández. @fami_fg7. Colaboradora web. Belén Esteban Instagram @BelenEstebanMenéndez. Actualizado a 16 de agosto de 2021, las 15. Las vacaciones de Belén Esteban estaban siendo un auténtico misterio hasta que por fin ha dado señales de vida. La colaboradora de Sálvame y Miguel Marcos ha vuelto a repetir destino vacacional, y Tenerife se ha convertido en su refugio tras cerrar un año de lo más intenso, tanto a nivel profesional como personal. El matrimonio se encuentra recargando pilas en las Canarias, y se han hospedado en su resort de confianza. Desde hace un par de días, la de Paracuellos del Jarama no ha dejado de compartir imágenes de sus planazos en la isla. Chapuzones en la piscina, avistamiento de ballenas. Incluso, se ha atrevido a pilotar un barco bajo la atenta mirada de Miguel. Belén está desconectando de todo y su marido se ha convertido en su fiel compañero de aventuras. Aunque siempre se ha querido mantener en un segundo plano, el conductor de ambulancias ha posado a lo grande en el perfil de Instagram de su mujer y ella, encantada de la vida. Artículo relacionado. Belén Esteban se hace viral por una broma picante a su marido, Miguel Marcos, la madre que os parió. Belén Esteban se hace viral por una broma picante a su marido, Miguel Marcos, la madre que os parió. Disfrutando de la vida, este es el lema de vida de Belén Esteban. La ganadora de Gran Hermano VIP 3 no puede estar más a gusto hoy, también le está sentando el verano, que se ha atrevido a compartir el instante más romántico de todos junto a Miguel Marcos. Vestidos con sus mejores galas y con el atardecer de fondo, así es la instantánea con la que Belén Esteban y Miguel Marcos han sorprendido a todos sus seguidores. Aunque el sanitario no quiere formar parte de la escena pública, no ha tenido reparos en convertirse en el protagonista de las últimas publicaciones en redes de la madre de Andrea Jareiro. Además, la tertuliana le ha dedicado la canción mítica de los Ronaldos, No puedo vivir sin ti. Belén Esteban. Belén Esteban y Miguel Marcos, durante sus vacaciones en Tenerife. Instagram @BelenEstebanMenéndez. Artículo relacionado. Miguel Marcos, el ángel de la guarda de Lidia Lozano durante la enfermedad de su hermano Jorge. Miguel Marcos, el ángel de la guarda de Lidia Lozano durante la enfermedad de su hermano Jorge. Belén Esteban se ha prometido por activa y por pasiva no exponer excesivamente a Miguel Marcos, pero la realidad es que cada momento que comparte con él se hace viral, como por ejemplo, sus divertidísimos bailes en TikTok. Eso sí, Miguel es muy claro con ella, y cada vez que mete la pata en televisión, tanto él como Andreta se lo hacen saber. Cuando llego a casa mi marido y mi niña me dicen lo que hago mal. Mi marido me da más caña, está más pendiente. Pero no me aplauden siempre. Una vez me pasé con Lidia, y me dijo que tenía que pedirle perdón a Lidia y lo hice.